Bienvenidos a mi canal. Hola, para el día de hoy voy a realizar un pebre de galápagos. Para eso tengo una galápaga que le voy a quitar la piel, también le voy a quitar las uñas y la voy a lavar. Para esto voy a poner agua a calentar para poder desollejarla. Bueno, ya le quité la piel a la galápaga y las uñas, como pueden ver. A veces trae huevo, pero esa no trajo huevo. Ya está lavada, le eché limón para quitarle el olor característico de ellas. Ahora la voy a colocar a cocinar en el agua, solamente a ablandar un poco para después guisarla. ¿Qué voy a utilizar para el guiso? Voy a utilizar una cebolla, un tomate, 3 dientes de ajo, pimentón, un poquito de cúrcuma, pimienta y comino. Les recomiendo siempre echarle pimienta porque la galápaga es un animal frío y hay que echarle siempre la pimienta para que no nos haga daño. Entonces voy a llevar a cocinar la galápaga, que no es muy dura. A veces sale muy dura, cuando sale muy dura hay que meterla en olla pitadora. Pero esta va a ser una galápaga, no es tan vieja, entonces vamos a ponerla a cocinar en el agua nada más. Aquí estoy ablandando la galápaga. Apenas ablande, le boto esa agua y ahí sí la guiso. Bueno, ya está blandita, la voy a apagar. Bueno, ahora voy a solfritar o a sofreír lo que es el tomate, la cebolla, el pimentón y el ajo. También saqué una parte de esto, de la cebolla, el tomate, el pimentón, y lo licué con un poquito de agua donde se cocinó la galápaga. Esperamos que se solfrite. Bueno, le voy a echar lo que licué. Al licuado le eché un poquito de pimienta y un poquito de comino. También le eché un poquito, que no se lo había dicho al principio, de salsa de soya. Ahí la voy volteando, la voy a tapar, la voy a dejar que se guise y la voy volteando. Aquí la voy volteando para que nos coja todo el guiso. Vamos volteando. La voy volteando para que ella coja por lado y lado el sabor del guiso. También, si ustedes quieren, le pueden echar leche de coco. En este punto es que se le echa la leche de coco, si le van a echar leche de coco. Vamos a dejar que seque un poco más. La seguimos cocinando. Bueno, ya está el pebre de galápaga. Se puede acompañar con un arroz blanco, con unos patacones, con arepa. Este es un animal que se consigue en las aguas dulces, en las ciénegas, en los ríos. Vamos a dejarle ese poquito de salsita para echárselo
cuando vamos a servir, para echarlo por arriba. También los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita para ver si YouTube le avisa que subí video. Y también los invito a que sigan viendo todos mis videos. Les recomiendo que vean el caldo de coroncoro o levanta muerto. Si les gustó este video, les agradezco, me regalen un me gusta. Y así quedó este delicioso pebre de Galápaga. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Thank you.